playing your miles away. Yeah, I would go overseas just like that. Don't overthink it. Why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there like that. ¿Qué pasó, chavalín? Vámonos. Tengo aquí un remorque que no es el mío. Y nos vamos a un sitio muy rarún, muy rarillo, que está prohibido incluso el tránsito de camiones, pero claro, como es la fábrica ahí, pues tenemos que ir ahí. Y nada, os quería llevar conmigo. Aquí la carretera es un poco estrecha y este no se va a apartar el tío para nada. ¿Para qué se va a apartar el tío? ¿Para qué? ¿Para qué si puedo apartarme yo? Y nada, el plan es cargar aquí y llevar estos palés, llevarlo. Vamos a ver cómo pasamos con el RAM. Estos palés, llevarlo a otro almacén que está en otra localidad, que tengo otra hora y media de aquí. Son las 10:44, a ver cuánto cargamos y me lo llevo a otro lado. No voy a grabar la tarea de llevarlo para el otro lado, voy a grabar solo en este pueblo para que veas qué bonito es este lugar. Me gustaría dejarlo grabado aquí. Este me deja hueco con el camioncito, es buen amigo. Vamos a ver, vamos para la derecha. Para la derecha. Este lleva el eje levantado y todo. Entonces, al llevar el eje levantado, tenemos que abrirnos un poco más. A ver dónde está esto. Hoy hace un bonito día, es 8 grados. Y el tontón me ha traído chachipiruli. Por aquí venía yo con el mapa ese de Navitruck. Venía yo con el mapa y me hacía coger nada más que prohibido camiones. Por aquí. Me dejaba tirado. Pero a ver, por aquí tenemos que tirar nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver, chavalín. A ver. La vuela con el coche. Y mira, aquí tenemos que tener cuidado porque suelen venir coches. Y se tienen que subir al bordillo. Madre mía, tío. Aquí nos tenemos que abrir. ¡Párate, hombre! Este no se entera, el tío, de la película. No se entera, el tío. No sé para qué no te esperas, tío. Vamos a ver. Vamos a ver si nos cuadramos, chaval. Ay, nos cuadramos como los reyes. Tenemos cuidado ahí en el lado de izquierdo. Como los reyes nos cuadramos. Y aquí tenemos que hacer el Almeldung, o sea, decir lo que tenemos que cargar y ya el tío ya nos informa dónde tenemos que cargar y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a parar aquí detrás del colega, me llevo los papeles, a ver si puedo dar la vuelta por aquí luego. Así que voy a parar aquí y ya luego seguimos. Vamos a ver si nos enfada el hombre. Era bonito porque muchas veces tengo que pasar por aquí. Pero
Ahora no. No tengo que dar la vuelta. Mira, en estas casas vive gente ahí. Por ahí tenía que pasar, por el río este. Y aquí cargamos nosotros. Aquí vamos a cargar. Chavalito. O sea, me parece que ya he grabado. No sé si llegué a editarlo. Al final no lo edité, pero grabar sí que he grabado más veces aquí. Hemos cuidado con los techos, porque puede ser que haya techos pequeños si te los lleves. Así que miramos todo, 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 absolutamente. Tenemos que tomar en cálculo todo, 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 todo. Hemos limpiado. Mira qué bonito todo esto aquí. Mira, Lucho. Aquí estamos cargando. Cargando, chaval. Mira qué bonito, ¿eh? Mira qué bonito. Vamos a cerrar esto. Esta lona muy vieja, chaval. Pero te voy a enseñar para que veas que tiene el tube nuevo. Aunque esté un poco en mal estado, pero tiene el tube nuevo, así que... Digo, ya sé que están ahí los ecologistas esperando a Rayito para meterle mano. Y os preguntaré que por qué está en este estado el remolque. ¿Por qué? Porque es viejo, primero. Y segundo, que aquí hay mucha nieve, como todos lo sabréis. Hay nieve, hay mal tiempo. Entonces, por eso tenemos esas ruedas que están oxidadas y, claro, pues los mecánicos que no tienen ganas de pintarla. Si fuera mía, pues hubiera pintado la rueda y se hubiera visto de otra manera esto. Pero creo que como no es mía, y además este no es tampoco mi remolque, es un remolque que lo tenemos para cambiarlo en una ciudad, dejarlo y llevarnos otro y volver y todo eso, pues viene bien para esta faena. Así que los ecologistas, quedaros tranquilos en vuestro sillón, que el Rayito sabe lo que hace, chaval, sabe, te lo demuestra siempre con papeles y con todo. El Rayito siempre legal, 100% legal, chaval. Aunque a ti no te guste, el Rayito es el más legal que hay del pueblo, chaval. Así, vamos a cerrar esto porque el que la llevaba antes no ha apretado la cincha. Y si lo aprietas, pues no se te abren por el camino. Y funciona bastante bien el tema de arriba, del cierre y de todo eso. Funciona bien. Por eso me gusta que por lo menos eso. ¿Y esto qué le han hecho? ¿Qué le han hecho a esto? Oh, bueno, esto no se va a abrir porque otro tipo de cremallera ahí. Y ya está. Ahí. Mira, hay que aflojar un poquito esto así. Hacer un poco de juego para que se venga. Y tú tiras para abajo. Para que se venga esto y que puedas apretarlo. Cuando está apretado ya no se abre. Cuando está suelto, por eso se te abre la cremallera esta. Ahora le metes esto por aquí
para que no esté colgando por aquí flambeando. Ya sabes que al rayito le gustan las cosas buenas. Mira el rayito que ha lavado el camión. Y mañana, posiblemente hoy por la tarde, posiblemente llueva. Así que el rayito tiene esta faena. Cada vez que quiere llevar su camión bonito, pues viene la lluvia. Aquí. ¿Ves? Y esto no queda flambeando. Ahí. Esto aquí. Ahí cerrado. Aquí comprobamos de que esté bien, que no se te abra. Vamos a enseñaros el sitio, chaval. Vamos a ponerle las dos estas también, porque no las había puesto. Este, ¿ve? Como no esté apretado bien, se te abre muy fácil eso. Esto sí puede trabajar perfectamente también con la lona vieja, con camión viejo. Si lo arregla, lo pinta un poquito, se queda muy curioso. Así que vamos a ver los caballitos. Mira el río, qué bonito, chavalito. ¿Qué pasa? Mira el río este como pasa por aquí, chaval. Míralo. Qué bonito este, chaval. El río este tiene como si fuera, mira, los caballitos ahí, y ahí está el remorquito, chaval. Espérate que se me fue esto, chaval. Mira qué bonito. Y ya está, chaval, esta es la fábrica para cargar madera. Aquí tenemos el camioncito. Mira qué bonito esto. Mira qué bonito ahí. Ahí viene la cigüeña. Ahí arriba. Y ya está, chaval. Así que vámonos en el camión. Los guantes los suelo meter aquí. Voy a comprobar el aceite. He llegado aquí. El toro españolo. Y mira, ahí también le hice esto. Está muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a ver el tema del aceite. Se le da para acá. Motor oil. Que está en alemán esto. Temperatura no queremos. Ahora la está midiendo. Aquí voy a guardar esto, voy a intentar guardar esto. Y mira, aquí lo puedes meter como a tus favoritos. Y le mete el nombre. Yo le meto el nombre fábrica de palet. Esta es la tontería, chaval. Aquí me pone, mira, me marca que está bien el tema del aceite, pero el lunes tuve un viaje. Y estaba un poco inclinado el camión y ya me he marcado que me faltaba 3 litros. Algo deberá faltarle, si me pone que... Pero ya me lo pondrá luego. Tenemos aquí una garrafa de aceite para echarle. Pero bueno, vamos a irnos en el otro lugar, en la otra empresa para descargar. Yo voy a salir por aquí y voy a hacer la despedida con vosotros ahora saliendo de aquí. No, tío, odio esto, tío. Yo pensaba que le había dado a grabar, pero no le había dado a grabar. Y he hablado solo como un tonto. Pues nada, quería explicarte que salió de ahí, pues hemos perdido la salida. Pero lo que quería explicarte es que este no es culpa del GPS, es culpa de que mires por todos lados. Todos los GPS hacen lo mismo. Él me llevaba por Suiza y a mí se me ha ocurrido, estaba yo con vosotros, pero vosotros no estabais porque estaba apagada la cámara. Y luego he mirado y he cambiado la ruta por una ruta que no pasa por Suiza. Claro que este te enseña muy bien las alternativas, te lo enseña todo muy bien, calcula todo muy rápido. Es una máquina preciosa. Y vamos por aquí, por la zona.
Y ya está, chaval. Yo te mando un abrazo. Gracias por estar aquí viendo el video, chaval. Te mando abrazos. Ya sabes, like, subscribe y todo lo que hace falta para apoyar el canal del Rayito. Y ya nos vemos en un próximo video. Así que hasta luego. Chus, chus.